a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Señoras y señores, un abrazo, buenas noches. Comenzamos la edición número 19 de Gente, Pasión y Fútbol. Lo hacemos con este grupo de bailarines de Show Family, a quienes les agradecemos, y sobre todo a ustedes por su presencia, por su atención, por su colaboración, porque llevan tantos años acompañándonos. Y tenemos hoy, por supuesto, una serie de periodistas, de personajes, de invitados con los que vamos a hablar de nuestro amado fútbol colombiano. Sí, nuestro enfoque sigue siendo Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, pero por supuesto que lo que tiene que ver con el fútbol colombiano es nuestra razón de ser. Muchas gracias a los amigos de Show Family, un grupo especial de baile y de entretenimiento. Ya estaremos un poquito más adelante con ellos, pero queremos decirles que vamos a tener unas caras nuevas con las cuales vamos a participar en Gente, Pasión y Fútbol todos los domingos en vivo a través de Telemedellín de 9 a 10 de la noche. Y si me lo permiten, quiero empezar a presentar algunas de las caras nuevas de estos periodistas jóvenes que han venido surgiendo con tanta fuerza, con tanto entusiasmo, y que por supuesto quieren participar con ustedes, con su experiencia, con su conocimiento en este programa que esperamos compartir a lo largo de 365 días. Y vamos a empezar a saludar a algunos de ellos para después ir en orden cronológico a presentar a nuestro invitado especial y a uno de los panelistas que más éxito ha tenido en la televisión y por supuesto en la dirección técnica de fútbol. Empezamos saludando a Óscar Tobón, compañero, hincha del Deportivo Independiente Medellín, periodista muy enfocado en los temas del Rojo de la Montaña. Óscar, qué rico tenerte con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal, Mauro? Saludos para usted, es un placer estar en esta temporada 19, usted tiene más temporadas que muchas series de Netflix. Para nuestro invitado especial, para el profe Luis Fernando, para Santiago, para todos, le tocó una noticia Independiente Medellín. Viaja mañana a Venezuela, 5 y 45 de la mañana, va Javier Reina, va Juan Fernando Caicedo y no va Federico Laurito. El dictamen oficial es que tiene una dolencia en su rodilla derecha, tampoco Javier Delgado, así que mañana Medellín se desplaza a territorio venezolano. O sea que va a llevar lo mejor de su nómina. Todo lo que tiene, lo mejor de la nómina. Muy bien, gracias Óscar, muy amable. Señoras y señores, le damos la bienvenida también a otro joven periodista que se está haciendo su nombre a pulso con su blog de Tiago Aristi y comunicándose a través de las redes sociales. Hace parte de Gente, Pasión y Fútbol, y al igual que con Óscar, es un orgullo para nosotros compartir con él. Mi estimado Santiago, un abrazo, bienvenido. Mauro, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos los televidentes, para todos los amigos del programa, para nuestros entrenadores, que vamos a aprovecharlos mucho hoy, a compartir mucho fútbol, muchos conceptos y a tratar de meterle un poquito de análisis, aparte del tema noticioso, de qué ha pasado y de qué viene, también entender un poquitico más el fútbol, el tema táctico, el tema humano también. Nos gusta mucho esa parte, el tema de las divisiones menores, al árbol de Nacional, de Medellín, algo también de Selección Colombia y la dolorosa eliminación del equipo preolímpico que miraba, por lo menos quería llegar a Tokio 2020, así que complacido y feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias Santi, muy amable. Y la cuota de experiencia, la cuota técnica de Gente, Pasión y Fútbol cada semana la va a poner el profesor Luis Fernando Suárez, hasta que le salga trabajo en el fútbol profesional, seguramente le puede salir muy rápido. Profe Luis Fernando, en esta nueva etapa, otra vez con Gente, Pasión y Fútbol, qué rico tenerlo con nosotros. Mauricio, un saludo para usted, para todos los televidentes, muchísimas gracias por la invitación, de verdad estoy feliz de estar acá nuevamente. Esto es una tribuna para hablar de lo que más queremos, de fútbol, bueno, y con gente que sabe, con gente de mucha capacidad. Hoy, sobre todo hoy, tenemos una persona que creo que nos puede dar lecciones interesantísimas de lo que es el fútbol moderno. Él pone cara de seriedad y la verdad es que es un tipo serio en su trabajo, pero si supieran el corazón que tiene atrás, se darían cuenta por qué es un hombre tan valioso. El profesor Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, lo tenemos como invitado especial, con él tendremos algunas notas humanas más adelante, pero por supuesto aprovechar su experiencia, su conocimiento y todo lo que tiene que ver con Atlético Nacional. Profe, gracias por aceptar esta invitación, qué rico, nos sentimos muy orgullosos. Buenas noches, saludo a todos los televidentes. Va a ser muy agradable compartir con ustedes y bueno, trataremos de, como siempre, aportar un poco y aprender mucho. Señoras y señores, les damos la bienvenida. A continuación, los temas sustanciales que vamos a tocar a lo largo de esta emisión. Gracias. Es importante, pero no es de confiarse. Sabemos que en el fútbol todo puede pasar.
fue un programa sin la participación de los televidentes pierde su esencia. Por eso les proponemos en el numeral GPF renovado, por la cara, por los rostros que tenemos, participen con nosotros, con preguntas, con intervenciones, con conceptos, con opiniones. Así que les damos la bienvenida, porque vamos a tener una interacción permanente, no solamente en esta jornada de Gente, Pasión y Fútbol en Vivo, sino los 7 días de la semana. Vamos a también a invitar a que la gente esté pues en contacto permanente, y les agradecemos unas preguntas concretas, claras, precisas, para darle participación un poquito más adelante a toda nuestra a todo nuestro público y a toda nuestra gente. Profesor Juan Carlos, una semana extraordinaria después de haber superado un rival con calidad, con categoría, lo que hizo Atlético Nacional frente a Huracán, pero también una serie de retos importantes que se vienen para el equipo en la competición nacional, donde puede ser líder el próximo martes si le gana al Boyacá Chicó, y también en la competición internacional. Bueno, sin lugar a dudas que el desempeño del equipo fue muy positivo. Yo creo que, salvo la última situación de a saque lateral de ellos, donde desafortunadamente se nos voltea el delantero, algo que habíamos estudiado, creo que lo limitamos a muy poco. El objetivo principal era marcar una diferencia, ojalá con manteniendo el cero en el arco, se logró. Pero igual, creo yo que 27 sesiones de trabajo no son suficientes para consolidar la idea de juego que proponemos. Pero sí destaco el profesionalismo de los muchachos y el compromiso que tienen todos, sobre todo con la parte atlética. Ahora hablábamos extramicrófono de la parte mental, y yo creo que es algo que el equipo ha ido y va mejorando. Profe, yendo a lo general primero, dejó una frase muy, muy diciente, muy clara usted hace unas semanas, unos días, que Nacional de pronto no era tan bueno como se vio en la remontada 4-3 contra Equidad, ni tan malo como de pronto algunos querían hacer ver, según sus palabras, en la derrota contra Jaguares. ¿Qué sensación le queda de este partido contra Huracán, que para muchos es un partido, digamos, top en esta apenas arranque que tiene el equipo? Bueno, en verdad yo me estaba era autocriticando, porque estoy convencido que si hubiéramos puesto, o si ponemos el equipo, si volvemos a jugar contra... Yo quería preguntarle, porque usted está implementando una terminología en el fútbol que de pronto no estábamos acostumbrados, pero conceptos que se hicieron hace mucho tiempo. ¿Cuál es la idea, profe, de esa terminología? ¿Educar al aficionado, al técnico, al periodista, al colombiano, innovar? ¿Cuál es el fin de todo esto, profe? Bueno, creemos que... como cualquier área de la vida, el fútbol tiene esa terminología a la que usted se refiere. Y si entramos a analizar conceptos específicos, entonces, por ejemplo, el término pelotazo, si usted lo busca en la Academia Real Española, un pelotazo es que yo le pegue a usted con la pelota y que se la tire a 3 metros. Otra cosa es una pelota cruzada o una pelota recta, o un trazo largo en diagonal. Entonces, a mí me parece que para que nuestro, como dijo Mauricio, maravilloso juego dé las pautas necesarias para que todos lo analicemos, hay que establecer la jerga adecuada para poder hablar del fútbol. Porque no es el mismo término, por ejemplo, un cambio, como en algún momento alguien me dijo, un cambio de orientación a un trazo largo o a un pelotazo. No, eso, cada cosa tiene su, es definida, pues es diferente, y yo creo que en la medida que nos podamos colocar de acuerdo en la terminología, pues obviamente nos vamos a comunicar mejor, como hacen los comunicadores, como hacen los abogados, como hacen los ingenieros, como hacen los médicos, los cardiovasculares. Entonces hay ciertas cosas que yo creo que vale la pena
por lo menos considerarlas. Ahora, el que no se sienta cómodo, bienvenido sea, pero yo creo que cuando uno estudia o cuando uno le dedica un poco, la Real Academia Española dice estos son los términos. Entonces, por ejemplo, recientemente hay un tema de discrepancia con uno de mis jugadores y él dice él juega de extremo y le digo no, pongámonos de acuerdo, ¿cuál es el sistema donde usted se ve jugando? Entonces él me dice, yo me veo jugando en un 4-4-2. ¿Por dónde? Por fuera. Le digo, ah, no, entonces no es extremo, es un media banda. Y ahí se acabó la discusión. Caso contrario, si jugamos con una defensa impar, como jugó hoy nuestra selección, y juega con laterales volantes o volantes laterales. Y caso muy diferente, como juega Nacional, o tratamos de jugar 4-3-3 con extremos, con jugadores que son influyentes en el último tercio. Entonces ahí, por ejemplo, hay un tema de, si no hay una comunicación clara y concreta, hay un tema de debate que se vuelve subjetivo. Y lo que tratamos de hacer es que sea un tema objetivo. Yo creo que el tema no es tan trascendental como algunos lo quieren hacer ver, pero quiero preguntarle a propósito, aprovechando al profesor Osorio, a nuestro profesor Luis Fernando Suárez, que hace parte de esa escuela tradicional y clásica, ¿cómo ve el asunto? Lo importante en esto, pues yo creo que el profe se está metiendo dentro de lo que es ya la parte, cuando habla de la Real Academia de la Lengua, es casi que estar muy metido dentro de lo que dice un diccionario. Y para mí lo más importante ni siquiera es eso, para mí lo más importante es que yo me haga entender con mis jugadores. Entonces, no es tan importante el que se diga específicamente si es una jugada, bueno, un cambio de frente o un... Una transición o un contraataque. Exacto, si se habla de esos términos, que al menos mi jugador entienda. Yo recuerdo, pues sí, puede ser de la escuela antigua, que nosotros hablábamos mucho de presión. Hablábamos ni siquiera de presión, hablábamos de pressing. Y cuando no hablábamos de presión alta, sino que hablábamos de, siempre hablábamos, bueno, vamos a presionar según donde estamos nosotros, según donde nos acomodemos, entonces tenemos que pasar la línea a la pelota. Eso puede que ahora no se entienda, pero nuestros jugadores entendían eso. O agrandar o achicar. Para unos agrandar es agrandar el espacio del equipo contrario, para otros es agrandar el espacio nuestro. Pero lo importante ni siquiera es que haya una situación en la cual uno como que ya tenga que decirle, bueno, esto sea eso así para todo el mundo. Para mí lo más importante es que yo pueda tener un lenguaje, una jerga, como dice el profe, donde mis jugadores entiendan qué es eso. Cuando hablábamos nosotros de agrandar con la intención, todos los de... Trabajamos la línea defensiva, sabíamos que era eso. Cuando hablábamos de presión a los costados, claro, y hablamos, y todo el mundo sabía eso. Agrande, achique, presión a los costados, curva, línea de cuatro, y bueno, línea qué es. Cuando metíamos el volante cinco, era un volante de contención en ese momento, que lo metíamos dentro de la línea, hacer una línea de cinco, todo el mundo entendía eso. Entonces lo más importante es que dentro de lo que es mi equipo se sepa cuál es el lenguaje. Ese lenguaje todos lo debemos tener, todos lo debemos de conocer. Muy bien, señoras y señores, seguimos abordando más temas de importancia, de actualidad. Ya hablaremos de Nacional, ya hablaremos del Deportivo Independiente Medellín, hincha rojo de la montaña. No se mueva porque tenemos notas especiales preparadas del poderoso de la montaña y por supuesto muchos más temas profesionales y personales con el profesor Juan Carlos Osorio. Queremos mostrar un poquito también ese rostro humano, porque es que los técnicos, cada que pierde el equipo siempre pierde el técnico, y cada que ganan los jugadores, y yo pienso que aquí las responsabilidades siguen siendo muy importantes para unos y otros, en algunos casos más para otros que para unos, y en otros más de los jugadores que los entrenadores. Mientras tanto, recordamos o retornamos al tema del fútbol profesional colombiano. Hoy se han realizado dos partidos de la fecha número 4. Reiteramos cómo están los resultados, mi estimado Santiago, de la jornada. Repasamos jornada número 4, Medellín y su triunfo 3-1 contra Patriotas en el Atanasio, goleada de Pasto que hasta el momento es líder 4-0 frente a Atlético Bucaramanga, Tolima que blanqueó 3-0 a Envigado Fútbol Club en este principio de fecha número 4, bien repartidita desde el pasado viernes, Cúcuta que perdió como local 0-2
2 contra Alianza. Cali le ganó el clásico 2-1 al conjunto América de Cali con gol de Lizarazo, faltando muy poco en el clásico vallecaucano. Santa Fe 3-1 al Junior de Barranquilla, buen resultado para el equipo cardenal que venció a un equipo favorito como el Junior. La Equidad y Pereira empataron 3-3 y en el último partido, por lo menos de la fecha de hoy, de domingo, porque quedan partidos lunes y martes, Jaguares goleó 4-1 a Millonarios. Así están parcialmente las posiciones. Sí, señor. Posiciones: Pasto primero, 9 puntos. Segundo, Deportivo Cali, 8 unidades. Tercero, Jaguares con 7. Cuarto, América de Cali con 7. Medellín, quinto con 7. Pasto, un partido menos, partido que tiene aplazado de la fecha 2. Sexto, Junior con un total de 7 puntos. Séptimo, Nacional con 6. Juega el martes contra Chico. Octavo, Río Negro con 6. Noveno, Alianza Petrolera con 6. Y en el décimo lugar, Tolima con 5 unidades. Van a clasificarse 4 equipos a finales en esta Liga Betplay. ¿Y los partidos que quedan pendientes de la fecha número 4 para concluir son estos dos? Once Caldas, Águilas Doradas, mañana a las 7:40 de la noche, local el equipo de Uber Boder. Y Boyacá Chico frente a Atlético Nacional este martes 8:05 de la noche, el cierre de la fecha 4. Este Jaguares no es tan malo, profesor Osorio. Jaguares le hizo partido al América, profesor Luis Fernando. Jaguares, y jugando bien, por poco ya la victoria. Goleó hoy a Millonarios y le ganó a Nacional. Este Jaguares es distinto a otros Jaguares que hemos visto en anteriores campeonatos. Hay que darle el mérito también al equipo de visita en esa oportunidad. Sí, eso es cierto. La cuestión es que hay que contar con que esto apenas está empezando, de que normalmente siempre uno debe ser, tener una continuidad, que debe estar consciente de que son 19 partidos que hay que jugarlos con la misma solidez, y ahí es donde, sobre todo en un torneo como se está presentando, como el que se presenta ahora, que lo hablaba bien Santiago, no es 8, son 4 los que clasifican, o sea que es mucho más sangriento. O sea que en ese sentido sí, yo creo que la exigencia va a ser desde el principio, desde el inicio, pero que hay que mantener esa atención, es importante resaltarlo. Pero sí, hay que hablar bien de lo que hizo Jaguares, hay que hablar bien de lo que ha hecho Pasto hasta ahora, porque en realidad lo de Diego es, yo creo que hay que valorarlo, es un técnico muy capacitado, muy estudioso, es alguien que hay que ponerle cuidado, porque me parece que es de los buenos técnicos colombianos, de los jóvenes que hay en este momento. ¿Qué le sorprendió a Juan Carlos Osorio del campeonato hasta el momento? ¿Qué le llama la atención de lo que ve en los rivales? Y el caso del Medellín también, porque Medellín también viene haciendo una buena campaña. Bueno, para empezar, siempre le he hecho mucha fuerza al Medellín. Caso contrario, o muy contrario a lo que cree la gran mayoría de las personas, me encanta que Medellín le vaya bien, con el que esté, porque creo que le va muy bien al fútbol antioqueño. Pero que yo veo en el campeonato, a mí me parece que muy triste, y para no decir otra palabra peor, que apenas puedan ir 5 jugadores al banco. Me parece que es una medida contra todo, en contra del fútbol colombiano. No, eso es dar un montón de pasos atrás. Y segundo, yo creo que el arbitraje deja mucho que desear. Me parece que no nos dejan competir. En el juego contra Huracán, lo que más destaqué fue los árbitros, y eso que creo que de pronto se pasó en la tarjeta amarilla con Baldomero, pero nos dejan competir, sobre todo en 2 cosas fundamentales, y es en las pelotas divididas y en el fútbol aéreo. Y Nacional es un equipo, a mi entender, honesto, leal, respetuoso, que compite muy bien, pero acá nos vemos con frecuencia en situaciones incómodas, en situaciones injustas. Caso concreto, las tarjetas últimas amarillas de Baldomero, de Livelton, entonces ya nos limitan esa parte. Y creo que el fútbol colombiano, como lo vimos hoy, y con todo el respeto, y incluyo a mi equipo ahí, si hay algo en lo que tenemos que aprender es a competir internacionalmente, como se compite en Argentina, como se compite en Uruguay. Entonces, cuando nos toca una pelota dividida arriba, no queremos es la trampa, el engaño, agarrar, empujar, coger y no disputar y exponernos a una lesión, como es, como
como pasa en otras ligas. Entonces admiramos la Premier League por la dinámica y tratamos de ser dinámicos y nos lo coartan, nos lo quitan, nos lo limitan. Entonces yo personalmente pues haré todo lo posible por no darle oportunidad a ninguno de que lo tomen personal y una expulsión. No soy exento de eso porque soy un ser humano como cualquiera, pero sí es un llamado por lo menos a la reflexión a muchos, y es, como lo he dicho en muchas oportunidades, que nuestra liga sea una de las mejores de Sudamérica no depende única y exclusivamente ni de los técnicos ni de los jugadores, sino de todos los que estamos dentro de la liga, incluyéndolo a usted, los medios. Y para mí, la competitividad en la competencia, que son dos cosas muy diferentes, va principalmente por los que ejercen esa autoridad y nos tienen que dejar competir. El fútbol aéreo es fútbol normal, que carguen al portero es fútbol normal, que caigan dos dentro del área no necesariamente ni es tarjeta roja, ni es penalti, ni es expulsión. Es fútbol de alto nivel, de alta competencia. Entonces esas dos cositas. Señoras y señores, ustedes pueden participar con nosotros con el numeral GPF Renovado. En instantes vamos con sus preguntas, con sus cuestionamientos, con sus inquietudes. Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol. Seguimos con el profe Juan Carlos Osorio, con el profe Luis Fernando Suárez, con Santiago Aristizábal y nada menos ni nada más que con Óscar Tobón. Óscar. Señor. Entonces el Medellín viaja sin Laurito, pero con Caicedo y con Javier Reina para el partido de la Libertadores, una vez más. Sí, la novedad más importante es primero la ausencia de Dier Delgado, que sigue con una molestia en los aductores, no viajará para este partido, el titular será Luis Mena. Tampoco va Federico Laurito. Se habló mucho esta semana. ¿Se va o se queda? Hasta el momento se queda, pero me cuentan que su representante le busca equipo, pero se queda, tiene una molestia que es real en su rodilla derecha, por eso no viaja a Venezuela. Sí viajará Juan Fernando Caicedo, también viajará Javier Reina, como las novedades más importantes de Medellín, que viaja con 20 jugadores. Ahí sí se pueden más suplentes, profe. Se pueden 12, viaja a Medellín con 9 suplentes para enfrentar al Táchira, partido que ya va ganando Medellín 4-0. Por la experiencia, profe, el hincha del Medellín lo vamos a tener ahorita en un ratico, pero por la experiencia, después de un 4-0, ¿uno va a jugar con una nómina mixta o debe uno poner lo mejor que tiene? ¿Yo? Sí. Pues yo creo que el profe Bobadilla y Carlos Villagra deben de... Me imagino que ya conocen muy bien su equipo. Será una decisión de ellos. Creo que la diferencia que hay... Les habíamos prometido interacción con ustedes, es importante, a través del numeral GPF Renovado. Recuerden visitar también en nuestro Twitter, @GPFútbol. Santi y Oscar, por favor, con los televidentes. Bueno, pregunta a Pablo Serna, buenas noches para todos. Me gustaría saber qué opina el profe Osorio sobre las divisiones menores de la selección, concretamente la sub-23 que fue eliminada hace unas horas. Si hace falta cambiar algo, dice Pablo Serna, y el saludo para todos, especialmente para el profe Osorio. Le tocó como... Lo van a regatear ahorita. Lo tiene como guardadito. Lo van a regatear ahorita. No, yo antes de venir acá le prometí a mi mujer, que a mi señora, que no iba a hablar de la selección. Yo creo que está muy claro, todos ustedes, es de dominio público lo que yo pienso. Entonces, no, como colombiano y como hombre de fútbol me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza que no hayamos clasificado y simplemente, y para no dejar en visto a la persona que me pregunta, yo le haría dos reflexiones. Uno, que una defensa de tres en el 2014, en el Mundial del 2014, en Brasil solamente 4 selecciones jugaron con defensa de tres: Chile, Costa Rica, México y Holanda. Sin entrar a criticar tampoco, una de esas 3 selecciones jugaba con volantes laterales o laterales volantes, y voy con la jerga necesaria, recorridos de 35 metros, 70, 105 y 140 metros, jugaba con volantes laterales para defenderse.
las otras selecciones, las otras tres selecciones jugaban con laterales volantes para atacar. Es una estructura de juego que hay que trabajar mucho, hay que entrenarla mucho y entender que la gran diferencia de ese 3 más 2 lo hacen los volantes laterales. Siguiente paso es los dos volantes centrales o los tres, y si se juega con dos delanteros por dentro o se juega con uno por dentro y dos por fuera. Entonces, eso dentro de las muchas otras cosas que se puede analizar requieren de trabajarlo por lo menos tres veces por semana. Entonces, no sé si... Si hubo tiempo. No sé. Muy bien. Entonces, ¿Cuál es su reflexión, profesor Luis Fernando, sobre lo que fue la participación colombiana en general en el campeonato preolímpico? Pues yo creo que tendría que hacer una visión o tener una visión mucho más general de lo que nosotros estamos haciendo. Y lo hago desde el punto de vista del entrenador de fútbol. Y entre lo que nosotros estamos haciendo como entrenadores, para que el fútbol, las divisiones menores estén funcionando de la manera que están funcionando. Yo tengo serias preocupaciones respecto a lo que estamos haciendo. Me parece que la base no se está trabajando de la mejor manera. Nosotros todavía hoy, y creo que en ese sentido se ve que la gran mayoría de los jugadores cuando salen de acá todavía no tienen la suficiente fortaleza mental como para poder primero llegar a otros medios. Todavía van biches y en ese sentido creo que nosotros tenemos la culpa de ello. El mismo trabajo nuestro en Colombia de divisiones menores me parece que tiene ciertos reparos o muchos reparos. Entonces me parece que en ese sentido hablar en determinado momento y específicamente de lo que pudo haber hecho la sub-23, que tiene también como para mucho hablarse de ello, también tendríamos que pensar en todo lo que en general hemos estado logrando. Me parece que ahí como que todos nos tenemos que preguntar, de verdad, ¿para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué razón se ve un fútbol de pronto hasta con menos categoría, de pronto hasta con menos individualidades, como por ejemplo los argentinos clasifican a las Olimpiadas, y de pronto nosotros teniendo en los jugadores individualidades que podrían hacer un buen colectivo, no lo logramos? O sea que ahí es donde me parece que está la clave. Y la respuesta no está en decir es que los jugadores tienen la culpa. La respuesta de pronto puede ser, y el profe lo hablaba ahora, que hablaba sobre todo esas columnas de trabajo donde están metidos los entrenadores, están metidos los jugadores, están metidos los periodistas, metidos los dirigentes. Tenemos que hacer, todos tenemos que hacer cosas diferentes a las que estamos haciendo ahora. Y si me permite, claro, para todos los hombres de fútbol, la gente que realmente piensa en el juego, me llamó poderosamente la atención escuchar a Duván Zapata hablando en italiano. Extraordinario, felicitaciones. Entonces siempre me he hecho esa pregunta. A ver, y con la posibilidad de que me equivoque, las características de Duván Zapata es muy buen juego aéreo, desmarques de ruptura, o bueno, jugando siempre a espaldas de los rivales, potente. Por ahí estamos, ¿no, profe? Sí. Yo creería que en Colombia, por lo menos, deberían existir otros 6 con el potencial de Duván Zapata. Sí, porque tenemos ese privilegio, tenemos esa... el de arriba nos dio esa genética, tenemos la costa pacífica, la costa atlántica, entonces ver a una selección sin un referente de área o uno al cual nosotros consideramos, sin nombres, pero al final decidimos no traerlo, pero no aguantador, no experto en eso, entonces por eso ahora la llegada de Fabián González Lasso. Por eso la decisión nuestra de mantener a Gustavo Torres, porque son jugadores que tienen eso. Entonces a mí me llama poderosamente la atención y estoy de acuerdo con lo que dice el profe, y es que nosotros todos tenemos que aportarle a eso. Entonces ahora nosotros buscamos que las categorías menores tengan un referente de área, porque ese referente de área, si cumple de la manera adecuada jugando, es capaz de estirar al rival,
de generar un espacio mayor en la zona 14, espacio para los llegadores, conecta el juego, tiene fútbol aéreo, porque al final, si vamos a lo pequeño, a lo de cada uno, yo creo que en el fútbol colombiano, no hablo de la selección en general, y hablé anteriormente, nos cuesta competir, y una de las cosas en las que nos cuesta competir es en el fútbol aéreo. Entonces, si uno tiene un 9 que por condición física, como es el caso de Duván, o por saltabilidad, como puede ser el de otro delantero, le ayuda a uno en ese aspecto, uno ya tiene un plus. Pero cuando cada vez que hay un contacto con el 9, el 9 busca estirarse, entonces después yo reflexiono sobre lo que yo pienso y es, eso es lo que aprendemos acá, a tirarnos, a fingir, y a no mentir, a competir y a realmente a disputar como se debe hacer. Entonces yo creo que sí invita a la reflexión y lo que dice el profe es de todos y me incluyo ahí. Y es que el trabajo que estamos haciendo en la detección, en cómo detectar el talento y en cómo formar a nuestros jugadores, todavía nos falta mucho. Yo me voy mucho más a lo general, profe, y creo que en ese sentido yo sí me pongo a pensar en de qué manera uno debe elegir jugadores para que tengan la suficiente inteligencia táctica como para que después tengan el poder de decisión autónomo. Antes de empezar el programa hablábamos algo sobre el caso de Ricaurte y yo me puse a pensar en el caso de Ricaurte y en el caso de Reina, para hablar solamente de dos jugadores que para mí son bien interesantes como jugadores de fútbol, pero me parece que uno como entrenador de fútbol, si uno tiene a alguien, y porque los he leído y los he escuchado, son tan inteligentes como para saber hablar, como para poder decir las cosas, o como por ejemplo el caso que usted menciona de Duván, que yo creo que no tiene problema no solamente en hablar italiano, sino que ya sabe inglés, que eso es una situación que también hace crecer al jugador. Eso le va a dar muchas más posibilidades a que después le entiendan a usted lo que quiera hablar, lo que quiera después hacer en la parte táctica. Entonces, la selección de nosotros como entrenadores y es de elegir a los que más inteligentes sean tácticamente. Pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está el problema nuestro? El problema nuestro es que en divisiones menores, en los entrenadores de divisiones menores, no hay las características de un profesor que pueda enseñarles o pueda hacer crecer la materia gris del jugador, la parte sensitiva, la parte del cerebro. Entonces, ahí está la clave. Entonces, el problema de las divisiones menores es porque en realidad el trabajo de los, desgraciadamente es así, a los que menos les pagan es a los chicos de las divisiones menores. Entonces, vamos a elegir a alguien que de pronto no tenga la capacidad. Y otra cosa que se da, por ejemplo, que nosotros como entrenadores recién apenas estamos, supuestamente ya tenemos un carnet donde decimos que somos entrenadores y hemos estudiado. Antes no, antes veníamos de ser simples jugadores y dábamos el salto a ser entrenadores. Entonces todas esas cuestiones dan para que la base nuestra tenga muchas debilidades. Todo esto va para seguir conversando y seguir haciendo un programa completo, pero tenemos una invitación que hacer. Y tiene que ver con la posibilidad de que usted renueve su vehículo. Ya seguimos hablando de esta, de la pelotica. Don Oscar Tobón, posibilidad de nómina del Poderoso para el partido de la Libertadores el martes. Bueno, la posible formación de Independiente Medellín con Andrés Mosquera Marmolejo en el arco, por zona derecha Luis Mena, creo que va a debutar a nivel internacional. Jesús Murillo con Andrés Cadaví, por izquierda Julián Gómez, Andrés Adrián Arregui, volante ahí el tapón, más adelante Maicon Balanta por derecha, Larry Angulo, Andrés Ricaurte el capitán, Javier Reina y en punta Juan Fernando Caicedo. Ahí está entonces más o menos la idea que puede tener el técnico Aldo Bobadilla. 4-1-4-1, así le gusta jugar a él. Bueno, muy bien. Señoras y señores, con coordinadora que recoge y entrega contrarreloj, recoge paquetes, documentos y encomiendas, nosotros nos fuimos para el estadio Atanasio Girardot. Nos fuimos con nuestro compañero y amigo Daniel Henao, nuestro reportero. Usted con coordinadora puede mandar a recoger paquetes, documentos y encomiendas a domicilio sin costo adicional. Pues nos fuimos con Daniel a preguntarle a los hinchas si esto ya es papita para el loro, lo del partido frente al Táchira, o si hay que ir a respetar al equipo que será o que oficiará en condición de local. Daniel, un abrazo, ¿cómo estás?
Mauricio, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes y por supuesto para todos los televidentes a esta hora de Gente, Pasión y Fútbol. Medellín con una ventaja grande, yendo a Venezuela para enfrentar al Deportivo Táchira por la vuelta en la fase 2 de la Copa Libertadores. Le preguntamos al hincha poderoso precisamente sobre esto. ¿Cree que el rojo clasificará de manera holgada, clasificará fácil o habrá dificultades? Y además también si deben jugar, como respeto al rival por supuesto, con la nómina titular o presentar alternativas. Espero que el martes Medellín gane, clasifique y que siga así como está porque va súper bien. Creo que va a ganar allá, allá va a ganar, no va a ganar por goleada, pero tiene equipo para ganar. Creo que el Medellín va a clasificar, le ha ido muy bien en las Libertadores, vamos con todo a rojo. Soy primo del Flaco, del Mago, del capitán del Medellín. El martes no vamos a clasificar fácil, pero tampoco va a ser complicado, vamos a tener un partido de mucho trámite, tranquilidad para el Medellín y yo pienso que jugar con los titulares, no podemos darle ventaja a nadie, demostrar de qué está hecho el Deportivo Independiente Medellín. Creo que tiene que salir con los titulares, así estemos con un marcador de 4 goles por encima. No la tenemos fácil terminar de visitante, pero creo que lo podemos lograr. Con Aldo Baella y Ricardo y Reina, creo que vamos a hacer un gran partido allá en Venezuela. Antes del viaje a Venezuela, hablamos con los jugadores de Independiente Medellín, con Juan David Mosquera, que debutó frente a Patriotas, y con el defensor Jesús Murillo. Llevamos una ventaja importante, pero no es de confiarse. Sabemos que en el fútbol todo puede pasar. Sabemos que si no seguimos proponiendo, si no seguimos jugando al fútbol que nosotros jugamos, va a ser complicado mantener la ventaja. Igualmente sabemos que hicimos bien las cosas acá de local, pero bueno, ir a rematar allá en Venezuela para venir otra vez acá y estar en la fase de grupo. Sí, ellos van a querer volcarse como lo hicimos nosotros acá de local, van a querer ir arrollando, nosotros bien concentrados, aprovechando las oportunidades que es, va a ser vital toda la que tengamos concretarla. Creo que son jugadores que manejan muy bien la pelota, creo que no hay que dejarles que jueguen, así incluso que esté jugando de local y bueno, ir por lo de nosotros. Y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Ustedes los pueden contratar, después les estaremos entregando información. Un abrazo, felicitaciones. Y hoy los tenemos como invitados especiales, pues porque es nuestro regreso en vivo y en directo, en esta oportunidad a través de Telemedellín. Pero vamos a cerrar nuestro programa de Gente, Pasión y Fútbol con algunas preguntas más de las redes sociales con Santiago Aristizábal para nuestro invitado Juan Carlos Osorio y unas inquietudes de orden personal para el profesor Osorio que yo creo que lo van a sorprender a él y a ustedes, mi estimado Santiago. Bueno, pregunta a nuestros televidentes y los usuarios en numeral GPRF renovado y hacemos el análisis, varias preguntas sobre lo mismo. Profe, el tema defensivo, ¿le inquieta todavía? ¿Qué anda pensando del tema defensivo? Ya con la llegada de Jason Perea, piensa que lo tiene completo para ir mejorando y además la mejoría también que mostró Diego Braguier en el último partido. A ver, yo creo que cualquier equipo en el planeta fútbol que decida defender con 4 jugadores, se expone defensivamente. A
mí me parece que la reflexión es, arriesgamos mucho, porque hoy estábamos viendo el partido, por ejemplo, del Betis y de Barcelona, y estamos hablando de Messi, el mejor jugador del planeta, mejor jugador del mundo. Y hoy en el último tercio nunca, o muy pocas veces, perdón, muy pocas veces, fue capaz de sacarse a más de un rival. Entonces creemos que en Colombia, todos los equipos tenemos jugadores rápidos, todos, pero hábiles, tipo Willington Ortiz, el Chumi Castañeda, para citar algunos, hay muy pocos de esos. Entonces, en un escenario, en el Atanasio, con los equipos normalmente replegados, no necesitamos jugadores rápidos, porque no hay espacio detrás de la línea defensiva del rival. Necesitamos jugadores hábiles, que son muy diferentes. Ahora, si uno pudiera combinar las dos, sería extraordinario. Y hay muy pocos así. Y los que juegan, juegan en otros lados. Entonces, nosotros arriesgamos porque normalmente en el terreno contrario hay 8 efectivos o hasta 10 efectivos. Y si nosotros no arriesgamos a jugar mano a mano, que parece un sacrilegio aquí en Colombia, 2 contra 2 o 3 contra 3 para tener igualdad numérica también en el otro lado, va a ser imposible tener penetración. Entonces, mientras que tomemos esa decisión, vamos a estar expuestos. Profe, ahora, estamos en la despedida y queremos mostrar algunas fotos del rostro que ustedes no conocen, de nuestro querido Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio es un hombre que vive por y para su familia. Yo creo que don Hernán, quien posiblemente nos está viendo, es una debilidad en su vida, profe Juan. Bueno, más que debilidad, es obviamente que... Una fortaleza, realmente. Me refiero a debilidad en cuanto al sentimiento. Claro, en cuanto a que me ocupen y una responsabilidad inmensa con mis viejos de darle la mejor calidad de vida que pueda, por todo lo que me han aportado, obviamente. Y mire los hijos como están ya de grandes. Pero mira a Juan Carlos Osorio, jovencito. Esas son las fotos que... Mira, profe. Una melena. Ahora está parecido. Con la doña. Y mire, doña Julieta, qué hermosura, ¿no? Que me ha acompañado toda la vida en este trasegar, sí. Desde 1991. Ya casi 30 años, sí. Se conocieron en Nueva York, ¿no? En Nueva York, sí, en Nueva York. Buscando tanto ella como yo una mejor calidad de vida, y nos fuimos como inmigrantes, ambos trabajamos en lo que fuera, ella en restaurante, yo en construcción, y bueno, ahí vamos. Y bueno, y el primer hijo, que siempre fue muy satisfactorio. Sí, yo creo que Sergio, Juan. Hoy en día son el mayor sentido a la vida, ¿no? A la responsabilidad de darlo todo por darles lo mejor posible. ¿Por qué muestra uno estas fotos? Para que ustedes detrás de pantalla o frente a las pantallas se den cuenta que puede aparecer muy, muy duro su rostro, su tono, pero bueno, tiene su corazoncito como lo tenemos absolutamente todos. Entonces, simplemente es un homenaje con cariño que hacemos. Muchas profe. Gracias. Ni más faltaba, lo valoramos mucho. Si la doña la está mirando, pues seguramente que lo apreciará mucho. No, ni más faltaba. Y va a creer que asistió en el programa. ¿Cómo así? Es que lo iba a dudar. ¿O qué? Domingo en la noche, hay que estar en la casa, ¿no? Muy bien, profe Luis Fernando, para concluir, algo que quiera compartir con todos nuestros televidentes de Gente, Pasión y Fútbol. No, que aquí estamos para hacer crecer un poquitico esperemos que sea mucho lo que sea el fútbol, cada cual dentro de lo que pueda hacer. Me parece que nosotros tenemos obligación de que salga esto siempre bien. Hoy desde este lado, mañana quién sabe dónde, pero siempre procurando que el fútbol sea algo por qué luchar. Lo más bonito es el fútbol, de verdad. Muchas gracias. Tiago Aristi, con su blog, aquí en Gente, Pasión y Fútbol, la primera experiencia en televisión y que continúe con nosotros. Sí, señor, muchas gracias a todos los televidentes sobre todo, y la invitación para seguir todos los domingos 9 de la noche. Y a Oscar Tobón, por supuesto, la alegría,
hace parte de Weimar, lo dice, y también ahora de nuestro programa de televisión. Muchas gracias, Mauro, y la idea es que la gente también interactúe siempre, siempre con el numeral GPF Renovado, y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche. Y a ustedes Dios les pague. Sigamos unidos a esta bolita que sea nuestro cordón umbilical, pero para hablar de cosas positivas. A todos una feliz noche, Dios les pague y hasta siempre.